Hola, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Buenas tardes. Bueno, vemos que somos varios. ¿Se me escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Se escucha bien? Me costó un poquito entrar. Sí, perfecto. Bueno. Estamos. Perfecto. Todos me dicen que sí, así que vamos a arrancar. Como siempre, acuérdense, cualquier cosita, si les quedó duda respecto de la clase pasada, las anteriores, creo que cumplí con todo, les subí todo el material, PowerPoint, la grabación y todo. ¿Sí? Si hay alguna duda o algo, cualquier cosa me dicen. Si no, bueno, después lo vamos viendo más adelante, las que vayan teniendo a medida que puedan ir viendo el material. A ver acá, en el chat, perfecto, estamos todos bien. Bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Así arrancamos con la que nos toca ver hoy. Estamos. Bien. Bueno, ahí lo pueden ver todos el PowerPoint. Esto se está. Bien, ya se está Sí, grabando. Perfecto. lo podemos ver. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, si no tienen ninguna duda o alguna cuestión respecto a lo que vimos antes, hoy vamos a ver un tema que ahí tienen el título, que nos toca, es el tema de ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias. Con lo cual. Es importante que por lo menos hayan podido escuchar algo de las clases anteriores, porque hoy vamos a ver si ¿sí? los problemas que tienen todos los institutos que vieron antes, o qué situaciones complicadas nos podemos encontrar respecto del testamento y respecto a las disposiciones testamentarias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No tienen ninguna pregunta, ninguna duda? Por lo menos entendemos lo que es un testamento, estamos medianamente orientados, ¿sí? Por lo menos ahí como para arrancar. ¿Ninguna duda respecto de los principios generales, la primera parte del testamento que habíamos visto? Tiene que arranco y vamos para adelante, ¿sí? Bueno, estamos. Creo que estamos en horario, sí, estamos bien, como para arrancar. Bien, si se va sumando gente, buenísimo, y si no, después lo van a poder ver la primera parte, o por lo menos lo que se pierdan acá con la grabación. Bien. Nos toca ver el tema de la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Pero antes me gustaba aclararles por las dudas, ¿sí? Algo que ustedes ya han visto, según el cronograma, lo han visto el jueves pasado, este tema de las disposiciones testamentarias. ¿Qué es esto de disponer testamentariamente? Y por lo menos como para que refresquen la idea de lo que era esto de disposición testamentaria, yo acá les traje básicamente una definición de diccionario de lo que es disponer de algo, ¿sí? Disponer es deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse, es decir, aquellas, ¿sí? aquellas órdenes, ¿sí? aquellos mandatos que en este caso, ¿sí? como estamos dentro del tema de la sucesión testamentaria, acuérdense las dos fuentes sucesorias por causa de muerte que teníamos, habíamos visto en un primer momento la intestada, ahora estamos dentro de la sucesión testamentaria, habíamos visto lo que es un testamento, este acto de última voluntad, ¿sí? que está recreado, organizado para tener efectos después de la muerte del causante, y este acto, este testamento, ¿qué contiene? Justamente las disposiciones testamentarias. Las disposiciones, entonces, que ustedes vieron que son aquellas, ¿sí? aquellas reglas, aquellas mandas, ¿sí? aquellas deliberaciones que hace el causante, en este caso a través del testamento, cosa que ustedes ya han visto también, cómo se hace un testamento, qué formas necesita el testamento, ¿sí? y para que tenga efectos después de su muerte. Entonces, cuando hablamos de disposición testamentaria, acuérdense que hablamos de esto. Y lo que nosotros vamos a ver hoy es la ineficacia, los problemas que encontramos respecto de las disposiciones testamentarias. Con lo cual, me pareció que era importante también saber qué es ineficacia. Entonces, entendimos qué es disposición testamentaria, qué es algo ineficaz. En esencia, algo ineficaz es algo a lo que le falta efecto, ¿sí? Ineficaz es justamente no efecto, no produce los efectos para los cuales fue creado. En términos jurídicos, la carencia de efectos normales en un negocio jurídico.
Entonces, justamente esto es lo que vamos a hablar hoy. Ineficacia, falta o problemas vinculados a los efectos, ¿sí?, para los cuales el testamento o cada una de las disposiciones testamentarias, ¿sí?, que están dentro del testamento tienen este tipo de problemas y pueden entonces perder los efectos naturales para las cuales fueron creadas. Un acto jurídico, ¿sí?, acuérdense que es ineficaz cuando no produce los efectos que las partes tuvieron en miras a celebrarlo. Hablamos de las partes porque le estoy dando, ¿sí?, la idea de ineficacia de los actos jurídicos en general. Traspoleamos esto, lo transmitimos y lo ponemos dentro del marco del testamento, entonces, ¿sí?, la ineficacia de las disposiciones testamentarias, la ineficacia del testamento, se va a referir a esto, a la falta de efectos, o bien del testamento general, o de alguna o algunas de las disposiciones testamentarias que contiene ese testamento. Vamos hasta acá, porque hoy es un tema, ¿sí?, es un tema que estoy seguro que a muchos les va a asustar, es un poco difícil de entender, ¿sí?, cuando vean ahora qué tenemos dentro de ineficacias, por eso quiero ir despacio, como para que entendamos primero dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿sí? Espero que me sigan hasta acá en la idea, porque esto recién es el arranque, ¿sí? Si nos perdemos acá, estamos perdidos, me van a tener que padecer hasta que terminemos la clase y no van a entender nada. Si estamos orientados acá, seguimos para adelante, ¿sí? Entonces, la falta de efectos, en este caso, a este acto jurídico, a este testamento, o a alguna de sus disposiciones, es lo que nosotros vamos a entender y lo que vamos a estudiar por ineficacia de las disposiciones testamentarias. Recordemos, ¿sí?, para que ustedes también recuerden, que el acto jurídico es aquel acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Y ya habíamos entendido, ¿sí?, que el testamento es un acto jurídico, con características particulares que vimos el martes pasado, ¿sí?, que lo distinguían del acto jurídico en general que ustedes habían estudiado en Civil 1, y que hacen en sí a su esencia, a su naturaleza, y a sus notas distintivas como acto jurídico, en este caso, de última voluntad, para que tenga efectos después de la muerte. ¿Por qué es importante si el acto no tiene efectos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? ¿Por qué? Porque aun cuando el acto, ¿sí?, ese testamento o esa disposición, por alguna situación de ineficacia, no produce los efectos naturales para los cuales está orientado, pensado, al momento de su creación, genera otros, ¿sí?, otros efectos, tiene alguna situación colateral, la pérdida del efecto natural, ¿sí? Entonces, porque aún estos actos, por más que sean ineficaces, me generan otros efectos que también están dispuestos por la ley y que actúan entonces de manera supletoria. Las consecuencias derivadas de esa ineficacia, ¿sí?, ¿qué pasa con ese acto que no produce los efectos por algún problema? Bueno, ¿qué pasa respecto de las personas que se han visto perjudicadas? ¿Cómo se sigue con las consecuencias de este acto? Y también el tema de reparaciones, ¿sí? Reparaciones ligadas a ese problema que tuvo el acto jurídico y por el cual perdió los efectos para los cuales estaba pensado. Por esto es importante estudiar el tema de las ineficacias. En otros términos, ¿sí?, la ineficacia es un concepto jurídico, complementario y genérico que abarca diversas situaciones en las que los actos pierden vigor, fuerza o eficiencia para lograr sus efectos. Esto es un poquito lo que yo les estaba diciendo desde un punto de vista más técnico, ¿sí? Y dependiendo de cómo se den esas situaciones, podemos agruparlos en supuestos contemplados de ineficacia. Ahora bien, tenemos que analizar, ¿sí?, técnicamente y dentro de esta ineficacia general, qué aspectos o qué supuestos encontramos, ¿sí?, que nos privan de efectos al acto jurídico. Y ahí tenemos dos grandes clasificaciones, que algo habíamos visto, por lo menos se los reseñé cuando me hicieron una pregunta en la clase pasada del martes, que yo les había referido que tenemos dos grandes grupos o clasificación de la ineficacia, ¿sí?, como para poder entenderla, para poder estudiarla. Una es la ineficacia estructural, que la ineficacia estructural, en este caso, el problema o el conflicto que encontramos en el acto jurídico está desde el mismo momento en que se realiza, desde el mismo momento en que nace el acto jurídico. Acá yo les pongo, el negocio jurídico no produce efectos por defecto de su estructura que existen desde el momento mismo de celebrarse el acto. Puede referir a cualquiera de los elementos del negocio jurídico, sujeto, objeto, causa. Hay un problema desde el mismo nacimiento, ¿sí?, del acto jurídico. Ya cuando ese acto jurídico, en este caso el testamento, o alguna de las disposiciones testamentarias fue creada, había un problema o en el sujeto, o en el objeto, o en la causa,
que implicaban o que tenían implícita, ¿sí?, esta ineficacia estructural. Y acá dentro de esta ineficacia estructural vamos a encontrar las nulidades, ¿sí? Y las nulidades justamente es el punto que hoy vamos a darle énfasis. Nosotros nos vamos a tratar de encaminar en el tema de nulidades. Mañana y pasado van a ver las otras ineficacias, que son las ineficacias funcionales, ¿sí? En este caso, en la ineficacia funcional, los defectos, que problema, ¿sí?, el problema que tiene o la complicación que tiene el acto jurídico no nace, o sea, no están desde el mismo nacimiento en sí del testamento, sino que son posteriores, ¿sí? Son extrínsecos, se generan con posterioridad del acto. El acto nace perfectamente válido, no tiene problemas, pero hay algo posterior que lo lleva, ¿sí?, a perder la eficacia, a perder la posibilidad de cumplir los efectos para los cuales fue creado. Entonces, en la funcional los defectos son extrínsecos a la estructura del negocio, pero mantenerlo conduciría a obtener un resultado contrario a derecho. Por eso es que, ¿sí?, nuestro sistema, la ley, sanciona a ese acto por tener algún problema externo, algún problema por fuera de su nacimiento. El acto jurídico es originalmente válido, sin defectos en la estructura, y que luego son ineficaces por causas ajenas al mismo, privándolos de sus efectos. Y en esta clasificación, que esto es lo que yo les doy acá, es una idea general de ineficacia, encontramos distintos supuestos de ineficacia funcional: revocación, rescisión, resolución, inoponibilidad, caducidad. Esto que les doy acá es una síntesis de esta estructura organizativa de análisis de la ineficacia general para los actos jurídicos, ¿sí?, por lo que les digo, en general. Nosotros vamos a verlo específicamente desde el punto de la ineficacia testamentaria, es decir, la que me afecta a este acto jurídico, ya sea el testamento o cualquiera de las disposiciones, como acto jurídico que nosotros ya vimos que es mortis causa, y que va a ser ineficaz porque no va a producir los efectos que le son propios. Y ahí vamos a encontrar y vamos a estudiar hoy el tema de nulidades, que es, como les decía, un defecto o vicio en el acto mismo y que existe al momento de la celebración. Al momento en que se realiza este acto jurídico hay un problema, ¿sí? Hay un problema que implica, ¿sí?, que este acto puede o debe perder, dependiendo ahora cómo vamos a analizarlo dentro de las nulidades, debe perder los efectos para los cuales fue creado. Y también encontramos dentro de las ineficacias testamentarias la revocación y la caducidad. La revocación va a estar en algún supuesto posterior, ¿sí?, al nacimiento del acto, en el cual la voluntad del testador es dejar sin efecto ese testamento anterior. Algo de esto habíamos hablado en cuanto al concepto general cuando vimos los caracteres del testamento y vimos, ¿sí?, que una de las características esenciales del testamento es su revocabilidad. Esto tiene que ver entonces con esa situación, con el poder que tiene el testador para dejar sin efecto un testamento creado por él mismo. Revocación lo van a estudiar mañana, ¿sí? A partir de mañana van a estudiar, ¿sí?, el tema, bueno, mañana o la clase que sigue, no sé si mañana o el jueves. Y caducidad, ¿sí? Acá en estos casos la ley es la que sanciona de ineficacia al testamento por una causa sobreviniente, ¿sí?, una causa posterior, y ajena a la voluntad del testador. Acá no importa, ¿sí?, la voluntad del testador, sino que es la ley la que ante determinadas situaciones fulmina, ¿sí?, de ineficaz a este testamento o esta disposición testamentaria. Esto lo van a estudiar también en profundidad, caducidad, más adelante. Estas son básicamente la estructura general de ineficacias testamentarias que nosotros tenemos en nuestro sistema, y el sobre la cual vamos a profundizar la que tenemos en rojo, ¿sí? Hoy nos toca profundizar el tema de nulidades. ¿Se entiende hasta acá? Es un poquito el mapa, ¿sí?, como para que ustedes tengan dónde están parados en cuanto a las ineficacias. Es una estructura que pueden estudiar, o sea, desde cualquier material bibliográfico, depende del autor, puede tener alguna clasificación diferente o no, pero bueno, esta me pareció como que sería la más interesante y la más sencilla para que ustedes estén orientados. Vamos hasta acá, entonces nos vamos a meter dentro del tema de las nulidades, que como les dije, es una ineficacia entonces estructural. Hay problemas desde el mismo nacimiento del acto, el mismo acto tiene algún inconveniente por el cual puede perder, ¿sí?, sus efectos. La nulidad entonces es la sanción de invalidez prescripta por la ley por adolecer el acto jurídico de un defecto constitutivo, ¿sí? Como les decía, entonces el defecto viene innato en el acto. Es una sanción porque es una reacción frente a la violación de la ley, frente a determinados supuestos que la ley contempla, entonces
que impiden y que generan esta sanción de nulidad. Solo puede ser establecida por la ley, ¿sí? Y el vicio se encuentra en el acto jurídico, por la falta o carencia de algún requisito necesario en la celebración del acto. Hay un problema, hay un vicio en el acto jurídico, en el testamento, por el cual la ley me sanciona de nulidad a ese testamento. El problema que tiene es tan grave que nuestro sistema no admite que ese testamento pueda llegar a operar, pueda llegar a cumplir la función para la cual estaba establecido. ¿Está regulado en qué artículos? En los artículos 2467, 2468 y 2474, pero, y acá está el problema, en cuanto a aquellas situaciones que no tengan una regulación particular, lo mismo que cuando les referí, ¿sí?, al tema de las características y la regulación en general de la sucesión testamentaria, como acto jurídico nos remite, ¿sí?, a las normas generales en materia de nulidad de los actos jurídicos, para lo cual ahí van a necesitar ir un poco más adelante en el código y van a tener que ver los artículos 382 y siguientes, ¿sí?, del Código Civil y Comercial. Hablo del Código Civil y Comercial, ¿sí?, llamado nuevo porque ya tiene un par de años, pero el Código Civil y Comercial de 2015. ¿Sí? Estamos hasta acá, entonces esto para más o menos ustedes tengan una idea de dónde van a encontrar la normativa aplicable al tema de nulidades. ¿Cuál es el principal efecto que tiene la nulidad? Y esto ustedes ya lo saben, porque ustedes ya lo han estudiado cuando vieron nulidades en general de los actos jurídicos. El principal efecto que tiene la sanción de nulidad, ¿sí?, en este caso del testamento, va a ser volver las cosas al mismo estado en que se hallaban, ¿sí?, en que se hallaba antes del acto declarado nulo. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que se están transmitiendo a través de esas disposiciones testamentarias. Con lo cual, una de las características esenciales entonces que tiene esta sanción de nulidad es el carácter retroactivo. El efecto, ¿sí?, el efecto mismo de la declaración va a ser volver las cosas para atrás, obligando, ¿sí?, como consecuencia de esta retroactividad, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. ¿Quiénes van a ser las partes en esta situación? Los herederos, ¿sí? Los herederos, o en su caso los legatarios, algún heredero o legatario que, frente a un acto, frente a un testamento, ¿sí?, que en principio le estaba otorgando cierta herencia, cuando ese testamento me cae por la sanción de nulidad y me vuelve para atrás, me vuelve, es decir, vuelvo a la situación anterior, vuelvo a quien era beneficiario, si no estaba a esa disposición, entonces tendrá que devolverle, ¿sí?, las cosas de acuerdo a cómo se encontraban, de acuerdo a su buena o mala fe, ¿sí? Y ahí es aplicable las reglas generales en cuanto a los poseedores de buena y mala fe respecto, ¿sí?, de las sanciones de nulidad. Con lo cual, por eso les digo, ustedes esto también tienen que repasarlo en cuanto a las cuestiones generales de nulidad de los actos jurídicos. El 2467, se asustan ahí con la letrita chiquitita amarilla, pero lamento decirles que vamos a tener que leerlo. ¿Por qué? Porque este artículo, el 2467, es un artículo que nos tiene contemplado los supuestos de nulidad testamentaria y, ¿sí?, de estas disposiciones testamentarias. Y como ya hablé mucho, sin parar y no tomé agua, alguno de ustedes lo va a tener que leer para que lo podamos entender. No se preocupen que vamos a dar una primera lectura para que se nos amolde un poco el oído a qué contiene este artículo, y después les voy a dar una clasificación de cómo reestructurar este artículo para tratar de entenderlo de una forma más fácil y profundizando en cada una de las cuestiones que contiene. ¿Sí? A ver, ¿quién lo lee? Se fueron todos ahora, no quedó nadie. Yo lo leo, profesor. Bueno. 2467. Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la disposición testamentaria. Por violar una prohibición legal. B. Por defectos de forma. C. Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto. D. Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, esta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. E. Por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto. F.
por haber sido otorgado con error, dolo o violencia. G. Por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta. Bien. Entonces, acá lo que tienen de bueno ustedes al estudiarlo con el Código Civil y Comercial Nuevo es que tienen, sí, condensadas todos los supuestos de nulidad, o la gran mayoría de ellos, que está dentro de los casos de disposiciones testamentarias. Este artículo lo podemos clasificar, ¿sí?, y entender un poquito, tal vez más estructurada, los supuestos que tenemos de nulidad de las disposiciones testamentarias, la nulidad testamentaria. Y ahí encontramos en un primer grupo, ¿sí?, las nulidades testamentarias por una prohibición legal, que ahora vamos a profundizar a qué se refiere con esto, y van a ver que es un artículo que nos da salida a cualquier otro supuesto, por defectos de forma, ¿sí?, forma, ¿sí?, que ustedes ya han estudiado en cuanto a las formalidades necesarias del testamento, de las disposiciones testamentarias, y por qué es importante. Acuérdense que cuando empezamos a estudiar el martes pasado sucesión testamentaria, uno de los dos grandes límites a la libre disponibilidad que tiene el testador es la formalidad, ¿sí?, la solemnidad. El otro límite, a ver si se acuerdan cuál era el otro, el gran límite, ¿sí?, que tenía el testador para poder disponer libremente de sus bienes, que ustedes ya lo han estudiado, ¿se acuerdan? Había dos grandes límites, uno la formalidad y el otro el 2462, lo habíamos estudiado. ¿Cómo? ¿La capacidad no era? No. No, la validez. No. La legítima de los herederos. Muy bien, perfecto. Sí, la legítima de los herederos, perfecto. Teniendo en cuenta que, y esto lo tienen que tener bien claro, la ley aplicable al contenido del testamento va a ser la ley vigente al momento, ¿sí?, la del domicilio del causante al momento de su muerte, ¿sí? Con lo cual, entonces, esa legítima la vamos a analizar de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que tenga patrimonialmente al momento de la muerte el causante. Con lo cual, si yo hoy dispongo de, vamos a suponer, $1,000,000 que tengo en el banco, ¿sí?, si dispongo de todo ese dinero y tengo herederos legitimarios, podría estar afectando su legítima. Pero si resulta que cuando fallezco, cuando muero, ¿sí?, en lugar de tener $1,000,000, tengo $100,000,000 en el banco, entonces ahí este testamento tranquilamente lo voy a poder utilizar y va a tener sus efectos. ¿Por qué? Porque lo voy a analizar conforme a esa ley y no me estaría afectando la legítima de los herederos, ¿sí? Entonces, tiene este límite, y ese límite hay que analizarlo en función de las situaciones que se dan en el momento de la muerte, ¿sí? Por eso, ojo, no hay que analizarlo el contenido del testamento, ¿sí?, y entender muy bien, porque ley aplicable es importante y es una cuestión que le gusta tomar a la doctora Rotonda, se los estoy diciendo como para que lo tengan en cuenta, y diferenciar la ley aplicable a la forma del testamento, la ley aplicable a la capacidad para testar, la ley aplicable a la capacidad para recibir y la ley aplicable al contenido del testamento, ¿sí? Entonces, hay algunas que son iguales, otras que son diferentes. Ténganlo bien en cuenta para el momento de estudiar. Defectos de forma. Me fui para las ramas. Defectos de forma, entonces, y por el otro lado, por cuestiones relativas al sujeto, ¿sí? Al sujeto, tanto el otorgante como al sujeto beneficiario de ese testamento. Dentro de la primer clasificación, entonces, es nulo el testamento, dijimos, por violar una prohibición legal. Este inciso nos da una llave, una válvula de escape para cualquier violación de los requisitos establecidos para la eficacia de los testamentos. Cualquier, ¿sí?, incumplimiento de una exigencia legal. Por eso se considera que, pese a estar en el inciso A, en realidad es un supuesto residual respecto de todos aquellos casos que no estén previstos en el 2467. ¿Sí? Porque cualquier incumplimiento a una norma expresamente requerida, ¿sí?, a una exigencia establecida por la ley, me va a caer en este caso, ¿sí?, en esta sanción de nulidad. Y acá les doy un ejemplo como para que ustedes sepan. Vimos, habíamos analizado, ¿sí?, que podíamos otorgar testamento, o solamente pueden otorgar testamento las personas mayores de edad. Con lo cual, un testamento hecho por un menor de edad, pese a que no tengo, ¿sí?, una sanción de nulidad expresa respecto a ese tipo de testamento, me está incumpliendo, ¿sí?, la exigencia legal en cuanto a la mayoría de edad para poder testar.
Lo mismo con, por ejemplo, un testamento realizado por un tercero a nombre del causante. Habíamos visto el carácter personalísimo que tiene el testamento, con lo cual no podíamos delegar en otros la posibilidad de realizarlo. Si lo hacemos, me cae entonces dentro de este supuesto de violación a una prohibición legal. La ley no me deja hacerlo. Si lo hago, estoy incumpliendo la ley, prohibiendo entonces, ¿sí? Entonces se me prohíbe esta disposición, este testamento. ¿Me siguen hasta ahí entonces? El otro supuesto que tenemos es por defectos de forma. Y esto ya hace un poquito lo estuvimos hablando recién, con la remisión que hace al 2462 en cuanto a que los testamentos deben otorgarse conforme las solemnidades, las formalidades prescritas por la ley. Los testamentos son actos solemnes, son actos que requieren cierta estructura. Ustedes ya han visto la diferencia entre testamento ológrafo y testamento por acto público, y vieron que el testamento ológrafo es muy fácil de hacer, ¿sí? Es muy sencillo. Basta con que agarre una hoja, la escriba a mano, la firme y le ponga la fecha para que eso sea un testamento si contiene disposiciones testamentarias. Después tiene el otro que es más complejo, el que interviene el escribano, con los requisitos de los testigos y demás. Pero esta formalidad, ¿sí?, y la exigencia de cumplimiento de esto son necesarias y son esenciales para que el acto tenga validez. Acuérdense que les di entonces, por el 2462, los dos límites a la libre disponibilidad que tiene el testador. La formalidad es uno de esos límites, y el incumplimiento, la sanción que tenemos ante ese incumplimiento en la formalidad, es la nulidad por este artículo. Acá lo tenemos expresamente previsto. Y dentro de la otra clasificación que teníamos, lo dividíamos en dos, ¿sí? Las nulidades del testamento por cuestiones relativas al sujeto. En este caso vamos a ver al sujeto otorgante, a quien está realizando el testamento. Hay un problema que tiene el sujeto otorgante, alguna situación por la cual lo que está realizando no va a poder tener efecto. ¿Cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar? Y que incluso ya los referimos algo en la clase del martes pasado. El 2467 nos dice... Porque la persona, ¿sí?, haber sido otorgado ese testamento por una persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto. ¿Se acuerdan que algo analizamos en función de esto? ¿Por qué ponía la carga de la prueba en cabeza de quien impugna el acto en este supuesto? Dice que el testamento fue otorgado por una persona privada de la razón al momento de testar. ¿Se acuerdan de esto algo? Porque se considera eficaz. ¿Puede ser? ¿Por qué? Sí, está bien, pero te falta el por qué. ¿Porque era la voluntad del testador? Sí, podía ser, pero hay un fundamento más de base que ustedes lo estudiaron en familia, que está ligado al tema de la capacidad de las personas. Se presume la capacidad. Bien, perfecto, se presume la capacidad. Entonces, en este caso, la persona está privada de la razón en el momento de testar. ¿Por qué? Porque entonces entiende la ley que el acto tiene que ser voluntario, con discernimiento, intención y libertad. Esta capacidad se presume, presumimos que el acto cumple con esta función, salvo que se demuestre lo contrario. No tengo, ¿sí?, en este supuesto, una sanción, una resolución que me impida o que me limite la posibilidad de disponer libremente de los bienes. Con lo cual, si yo estaba en un momento de desborde, ¿sí?, estaba en un momento en el cual no estaba entendiendo lo que estaba realizando, no actuó con discernimiento, no actuó con intención, o me están amenazando, me están poniendo un revólver en la cabeza, ¿sí?, en función de esta situación, por lo cual no estoy en mi perfecta razón para poder otorgar el testamento, podré plantearlo, ¿sí?, y demostrar esta situación. Distinto al supuesto que contiene el inciso D, que también está vinculado a una situación de problema respecto de quién está llevando adelante el testamento. ¿Quién nos dice este inciso? Este inciso nos dice, el acto, el testamento, fue otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar un testamento en intervalo lúcido que sea suficientemente cierto como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. Pero acá lo que pasa es una inversión de la carga de la prueba que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque partimos de un supuesto de hecho diferente. En este caso, hay una resolución judicial que impide a la persona poder otorgar ese testamento. ¿Para qué? Para protegerla a esa persona, ¿sí? Para que justamente esta persona está sufriendo alguna situación, alguna alteración en su salud mental, por lo cual otorgar un testamento, ¿sí?, le puede generar un perjuicio. La ley, el sistema jurídico lo protege con una resolución judicial que se lo impide realizar. Ahora, si esta persona demuestra que realizó el pese a esta resolución judicial, realizó el testamento en un intervalo, en un momento en el cual entendía perfectamente lo que estaba realizando y lo puede demostrar,
entonces podremos, ¿sí? Podremos sostener la validez de ese testamento. Pero partimos, ¿sí? De un supuesto de hecho, ¿sí? De un supuesto fáctico en el cual, en principio, ese testamento es inválido. Diferente al anterior. Al anterior parto de la idea de que el testamento es válido, y si demuestro que la persona no podía realizarlo, ¿sí? Para protegerlo, porque no entendía lo que estaba haciendo, entonces lo puedo declarar nulo. En este inciso D, partimos de que es nulo el testamento, a menos que demuestre que lo realicé con discernimiento, intención y libertad, con las capacidades necesarias para poder otorgar el acto. ¿Sí? Fíjense entonces cómo, dependiendo de la circunstancia con la que nos encontremos, ¿sí? Se da un supuesto de prueba o se da otro, ¿sí? Otra situación de prueba. Algo de esto habíamos referido en la clase pasada, ¿sí? Espero que se entienda, si no me dicen si les quedó alguna duda. Y la otra situación, o otra causa de nulidad relativa al sujeto otorgante, la encontramos en inciso E, que este inciso vino a reformar, ¿sí? Un supuesto de incapacidad para otorgar testamento general que tenían los sordomudos que no sabían leer ni escribir, y que nos da la posibilidad de que estas personas, por una dificultad que tienen en poder expresar su deseo, puedan igualmente otorgar el testamento si hay ayuda, si hay un intérprete necesario, un intérprete para poder realizarlo, ¿sí? En este caso a través del testamento por acto público, a través del escribano. El testador, entonces, por ser el testador, una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación entonces de un intérprete del acto. Si podemos de alguna manera, a través de la ayuda de un intérprete, superar esa barrera de incomunicación, ¿sí? Superar esa barrera que no nos permita conocer qué es lo que quiere hacer la persona y qué es lo que quiere dejar, ¿sí? O que se haga para después de su muerte, entonces en ese caso vamos a poder realizarlo y vamos a poder superar ese conflicto, ¿sí? O ese problema que tenemos. A ver, creo que hay algo en el chat. Ah, esto respondía a lo anterior. Bien. A ver si estamos. Y después, entonces, también tenemos, en relación al sujeto otorgante, es nulo el testamento por haber sido otorgado con error, dolo o violencia. ¿Sí? Acá este tema, que siempre es un tema bastante complicado de entender o que nos da un poco, digamos, de miedo a todos. Básicamente tenemos que tener en cuenta la idea de que el error y el dolo están afectando uno de los presupuestos, ¿sí? De la voluntad, en este caso afectan la intención, en tanto que la violencia, ¿sí? Está afectando fundamentalmente la libertad para poder realizar este acto jurídico. En relación a esto, ustedes van a tener que repasar las normas generales en cuanto al dolo, en cuanto al error y en cuanto a la violencia de los artículos, ¿sí? De los artículos de los actos jurídicos, ¿sí? En cuanto a justamente estos supuestos en general, 265 a 270, 271 a 274 y 276, también del Código Civil y Comercial Nacional. Yo acá le traje, ¿sí? Acuérdense, bueno, entonces que el acto jurídico se ejecuta con discernimiento, intención y libertad, esto ustedes ya lo saben. Les traje algunos supuestos como para que puedan entender en qué casos nos podemos encontrar con situaciones, ¿sí? De error o alguno, para que podamos entender qué características tiene que tener el dolo o la violencia para poder encuadrarlo en un supuesto, ¿sí? De nulidad testamentaria. En el caso del error, acuérdense en este caso que el error tiene que ser con características esenciales, ¿sí? El error tiene que ser de tipo esencial y puede recaer sobre diferentes supuestos del acto jurídico en sí. Puede recaer sobre la identidad del objeto, ¿sí? Entonces, el testador, por ejemplo, le quiere dejar a Juan un departamento en el centro, acá en Mar del Plata, pero en realidad, cuando hace la identificación catastral o ubica ese departamento en el testamento, está en realidad dejándole un lote baldío sin ninguna construcción, que también puede ser de su propiedad, simplemente que se equivocó en cuanto a la identificación, ¿sí? En este caso, de ese inmueble. Un error puede ser también, por ejemplo, sobre la naturaleza del acto. Testamentos redactados por quien entiende que estaba reconociendo un hijo en un instrumento privado y asignando bienes para el cuidado y la educación, pero en realidad dispuso de esos bienes para después de la muerte. Creía que estaba haciendo un acto para que tenga validez en vida, pero en realidad, ¿sí? Como lo terminó redactando y como asignó recursos, lo hizo para, ¿sí? Que tenga efectos después de la muerte. Hay un error entonces en cuanto a la naturaleza del acto. No quería realizar un testamento, sino que quería realizar
un acto con, digamos, vigencia directa inmediata. Otro error podría ser sobre la cualidad en sí de la cosa, sobre las características de la cosa. ¿Sí? El causante en este caso podría decir, lego un jarrón de oro, pero en realidad el jarrón, cuando lo raspamos un poquito, nos vemos que es de cobre, ¿sí? Que estaba pintado en realidad, no era de oro como esa persona pensaba que era. Ahí en este caso, como el error tiene que ser esencial, hay que distinguir si realmente lo que quiso es dejarle el jarrón porque era de oro, y por lo que valía ese jarrón y por el material en sí del oro, en cuyo caso entonces esa disposición es inválida porque no es lo que quería hacer, o en realidad le estaba dejando el jarrón porque ese jarrón le representaba una situación muy particular de su vida, se lo había dejado el abuelo, y tenía características por las cuales se las quería dejar a esa persona en particular. Entonces en ese caso, el material en sí no importa, sino que lo que importa es el jarrón mismo. Por eso el error tiene que ser esencial, en este caso, sobre las características o la cualidad de la cosa. Y puede ser también un error sobre la persona, ¿sí? ¿Cuándo podemos encontrar esto? Cuando, por ejemplo, le quiere dejar o quiere que su heredero sea el bombero que le salvó la vida en el 2016 y que se llama Pablo, pero en realidad el que le había salvado la vida era Francisco. Entonces, en ese caso, hay un error en la persona, sí, se está equivocando con el nombre, identificando al bombero que le salvó la vida, pero sin embargo, es claro a quién quiere beneficiar, ¿sí? Justamente al que lo salvó. Entonces, esto es un error, ¿sí? Que podrá ser subsanado, que podrá ser superado. En estos casos, si es un simple error de escritura, se puede salvar para mantener la validez del acto tomando en cuenta la intención real del causante. Y por esto, ¿sí? Esto tiene que ver entonces esta interpretación que se va a hacer de las normas testamentarias, algo que ustedes ya han visto, ¿sí? Entiendo que ustedes ya han analizado y estudiado la interpretación de las disposiciones testamentarias, algo de esto vimos también el martes pasado en cuanto a desentrañar lo que realmente quiere hacer el causante con esa disposición. Si estos errores son superables, son errores simplemente de redacción, o hay un error esencial por el cual no puedo mantener esa disposición testamentaria. ¿Sí? Hay muchos más, simplemente son algunos ejemplos de tipos de error, como para que ustedes puedan tener una idea de qué situaciones nos podemos encontrar y qué conflicto podemos tener, y cómo entonces puede caer esa disposición en función de esta nulidad, ¿sí? Nulidad entonces por los vicios a la voluntad. En cuanto al dolo, ¿sí? Acuérdense que el dolo debe ser grave, ¿sí? Lo suficientemente grave como para engañar a una persona que obra con cuidado y previsión, tiene que ser determinante del acto y tiene que haber ocasionado un perjuicio, un daño. Algunos ejemplos pueden ser en materia testamentaria la captación y la sugestión en la voluntad. La captación, simular amistad, ¿sí? Con el testador para tener algún beneficio, o en la sugestión puede ser insinuaciones, inspiraciones que van dominando la voluntad, ¿sí? El famoso llenarle la cabeza al testador para que pierda contacto con la familia, ¿sí? O con aquellas personas con las cuales mantuvo toda su vida buena relación y podrían ser beneficiados de ese testamento, ¿sí? Generar esta situación de digamos, de una suerte de insinuación como para tratar de sacarlos y de esa manera lograr captar la voluntad del testador, ¿sí? Y finalmente el tema de la violencia, acuérdense, la violencia puede ser una violencia física, directa, irresistible, que reduce a la persona a un mero instrumento de la voluntad, el ejemplo más sencillo, le pone un arma en la cabeza, ¿sí? Y le dice, firma acá y déjame todo para cuando ya no estás, para cuando apriete el gatillo y ya no estés. Y también puede ser la intimidación, ¿sí? La amenaza de sufrir un mal inminente grave, no solamente a la persona, sino también eso se extiende a aquellos allegados directos, ¿sí? De esa persona, que también entonces de esta manera puede, puede lograr generarle este tipo de violación, de sugestión, este tipo de insinuación, este tipo, digamos, de nulidad en relación a la violencia que está ejerciendo. Puede ser entonces agarrarle la mano y hacerle firmar a una persona directamente el testamento o querer lograr que de esa manera le firme algún papel por el cual está dejando los bienes. Puede ser una amenaza a alguno de los hijos, puede ser una amenaza al cónyuge. Bueno, esto puede darse en muchas situaciones. Lo importante es esta cuestión, digamos, de lograr, ¿sí? un efecto en cuanto al causante por el cual no pueda libremente disponer de lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Y finalmente tenemos dentro de la otra clasificación las nulidades por testamento por cuestiones relativas al sujeto beneficiario. ¿Sí? Acá no es que, o sea, no, los problemas no se generan en función de quien otorgó el testamento, sino que hay algunas situaciones
¿sí? Respecto de quién es el beneficiario. Y en el inciso G de este 2467 nos habla de los supuestos de persona incierta, con lo cual el problema está en que no podemos, ¿sí?, conocer y determinar con exactitud quién es la persona beneficiaria de ese testamento o de esa disposición testamentaria. Entonces, eso también nos remite a la norma del 2484 en cuanto a que la persona que es beneficiaria de un testamento debe ser cierta, designada con palabras claras, precisas, y que no dejen dudas sobre la persona instituida. Si tenemos dudas sobre a quién estamos queriendo beneficiar, ¿sí?, por ejemplo, en el testamento hago una disposición testamentaria en la cual digo, le quiero dejar mi casa a mi primo, y resulta que tengo 5 primos, y no sé con quién, a quién le quise dejar la casa en particular. Si no hay forma del resto del testamento de poder entender a quién estoy queriendo beneficiar, entonces esa cláusula va a caer por esta disposición, ¿sí? Por haber, entonces, ¿sí?, por haber violado, por no cumplir con la especificación, con la determinación concreta de la persona que estoy queriendo beneficiar. Entonces, una nulidad en relación al sujeto beneficiario. Otras clasificaciones de nulidad que podemos encontrar, ¿sí?, es en la, dividiendo las nulidades en absolutas y relativas. Esto también tiene que ver con una cuestión de la aplicación de la normativa general en materia de nulidades, y acá les puse un cuadrito como para que podamos refrescarlo, como para que ustedes puedan tener una idea de a qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de nulidades absolutas y de nulidades relativas. Un punto central que tienen que tener en cuenta en este caso es el interés que está protegido en uno y otro caso, ¿sí? En el caso de las nulidades absolutas, el interés protegido es un interés general, el orden público, la moral, las buenas costumbres. En cambio, en las nulidades relativas, lo que protegemos, ¿sí?, con esa sanción de nulidad es un interés particular, de alguna persona en particular, de alguna persona individual. ¿Cómo se declara en las nulidades relativas? Puede ser declarada de oficio, no está obligado el juez a hacerlo, pero si conoce de la situación, si conoce del supuesto, podría declararlo de oficio. En las relativas nunca es de oficio, siempre es a instancia de parte. Cualquiera podría instar una nulidad absoluta, en tanto que solamente puede instarlo a la persona beneficiaria, ¿sí?, de esa nulidad en los casos de la relativa. Y finalmente el tema, acuérdense que las nulidades absolutas no son confirmables y tampoco son prescriptibles, ¿sí?, son imprescriptibles, en tanto que en las relativas pueden ser subsanadas, las nulidades supuestas, nulidades relativas se pueden subsanar, e incluso son pasibles de prescripción de la acción, que en este caso, en las nulidades relativas, es de 2 años. Esto simplemente es un cuadrito general como para que ustedes puedan repasar lo que a mí me parece que son las principales cuestiones que tienen que tener en cuenta en uno y otro caso, para entender los casos que tenemos contemplados, ¿sí?, en las nulidades testamentarias. Y ahí nos encontramos, ¿sí?, por ejemplo, acá les planteo algunos supuestos como para que podamos entender, de casos de nulidades absolutas cuando se esté afectando, por ejemplo, el sujeto, ¿sí?, la falta absoluta de voluntad. En el caso, en el ejemplo más sencillo, es el ejemplo del testamento en broma o el testamento docente. Si yo agarro acá un papel, ¿sí?, y les digo a ustedes, bueno, les voy a graficar cómo es un testamento y les pongo, ¿sí?, les pongo que es hoy, vamos a hacerlo, hoy que no sé ni qué día vivo, hoy que es hoy, 4, 5, 8, 10, 10 de noviembre de 2020, y le digo, quiero que mis herederos sean los alumnos de la Facultad Nacional Mar del Plata, segundo cuatrimestre 2020. Ahí está. Y lo firmo. Perfecto. Acá les hice un testamento, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Si yo ahora, no sé, resulta que me da un cortocircuito la computadora y ya está, no me ven más, no me tienen que bancar más tampoco, hablando tanto, ¿sí? Y después viene alguno acá a mi casa, está preocupado y encuentra el papel. Este testamento, ¿lo van a poder utilizar? ¿Se van a poder quedar con la computadora, la casa, si la terminan de pagar, con el auto, ¿van a poder hacerlo? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando acá un ejemplo de testamento, ¿sí? Un ejemplo de testamento, pero simplemente con esa finalidad. Mi voluntad no es dejarles a ustedes, por más que los aprecie mucho, de dejarle mis bienes, ¿sí?
Entonces, ese es un supuesto entonces de nulidad absoluta y es una cuestión que interesa en general, no es un interés particular. Acá hay un orden público de por medio en el cual protege a estos testamentos que no están realizados con esta voluntad. La falta de autenticidad del testamento podría darse también, si estamos, ¿sí? Si agarramos, imitamos la letra de alguien, total, no, es parecido, firmamos parecido, la letra fuimos al mismo colegio, entendemos lo mismo, en realidad nos llevamos bien, la hacemos similar, se la puedo copiar bien la letra, puedo hacer un testamento en nombre de otro, ¿sí? Y le firmo como si fuera la otra persona. Bien, entonces en ese supuesto es un caso de nulidad absoluta en razón del sujeto. No puede, entonces esa persona ha imitado la letra, ha falseado el testamento, con lo cual no tendría validez con las características propias de la nulidad absoluta que recién repasamos. En razón del objeto, ¿sí? El objeto prohibido e ilícito. Y este caso es el caso de la sustitución fideicomisaria, que expresamente, ¿sí?, está prohibida en nuestro sistema. Entiendo que esto ustedes ya lo han visto, si no, repásenlo, porque es un tema, ¿sí?, en cuanto a las sustituciones que están prohibidas, que es importante, que es interesante, no me puedo detener en esto, porque me tomaría lo que queda de la clase explicarles esto. Pero repásenlo, porque yo no entiendo que esto lo han visto en las clases pasadas. En razón de la forma, la falta de solemnidades, ¿sí?, el incumplimiento de las solemnidades, el incumplimiento de las formas necesarias, la falta de escritura, por ejemplo, y firma en el testamento ológrafo, entonces me generaría una nulidad, ¿de qué tipo? Una nulidad absoluta. Fíjense entonces que lo que yo les estoy dando de clasificación, ¿sí?, no es más que los supuestos de nulidad que nosotros ya habíamos visto, con algunos ejemplos, pero clasificado de acuerdo a qué, al interés que está protegido, de acuerdo a quién lo puede plantear, ¿sí?, de acuerdo a si esto va a ser posible de confirmar o no va a ser posible de confirmar, aplicándole, entonces lo que yo les decía con el cuadrito anterior, las pautas generales de la nulidad absoluta a supuestos, ¿sí?, que establece nuestro sistema en el 2467 y demás que estuvimos ya analizando. Testamentos no admitidos por la ley, testamentos prohibidos por la ley, entonces, ¿qué supuestos va a tener de nulidad? Una nulidad absoluta, el testamento oral o el testamento hecho por una persona menor de edad, ¿sí? Esta clasificación no es más que tratar de reanalizar los supuestos de nulidad, que ya estuvimos refiriéndonos, de acuerdo a las características propias que tiene ese tipo de sanción, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan en claro el cuadrito anterior en cuanto a por qué, ¿sí?, entendemos o por qué lo distribuimos en unidades absolutas y unidades relativas. Acá hay una cuestión importante, el interés público en general, ¿sí?, el buen orden, la moral, es lo que está protegido a través de estos supuestos de nulidad absoluta. Distinto al caso de las nulidades relativas, en el caso de las nulidades relativas, ahí podemos tener situaciones en razón del sujeto, en los casos, por ejemplo, del vicio de la voluntad que estuvimos analizando, error, dolo, violencia, o en la falta de capacidad del testador, la falta, de, en su caso, de la edad legal, que la puede suplir, ¿sí?, en caso de haber llegado a la mayoría de edad, y en ese caso, ¿sí?, haber mantenido el testamento que había sido realizado con anterioridad. Acá lo que nos importa, o lo que se protege, es un interés privado, un interés particular. Y en estos casos de nulidad relativa, si no se plantea, ¿sí?, no se puede realizar de oficio por el juez, no lo puede plantear cualquier persona, sino que se está protegiendo a un individuo en particular. ¿A quién? Al que se vería perjudicado de mantenerse, ¿sí?, estas disposiciones testamentarias, ¿sí?, nulas en principio o que son susceptibles de ser anuladas. En razón de la forma, la omisión de alguna formalidad que en sí no hace a la esencia del testamento, pero que impide conocer la voluntad del causante. Acá les pongo, por ejemplo, no poner que el testador no sabe firmar en el testamento por acto público. ¿Cumple los requisitos generales de la formalidad? Sí. Hay un defecto dentro, ¿sí?, de esa formalidad que impide o que puede obstaculizar a la celebración del acto en sí. En este caso es relativa porque está protegiendo el interés particular de alguien y no hay un interés general protegido. Y otra clasificación que pueden tener, no es que sea malo que les estoy dando estas clasificaciones, sino que se las pide el programa, ¿sí?, es la nulidad total o la nulidad parcial. En estos casos, la nulidad total, ¿sí?, va a afectarme a todo el testamento. Esto es más fácil en esta clasificación. En la nulidad parcial, ¿sí?, lo que se está afectando es alguna o algunas de las disposiciones testamentarias, alguna de las cláusulas, y que no me está afectando a las demás, sino que me está afectando a alguna situación en particular por algún defecto de todos los que vimos que pueden llegar a darse, ¿sí? Siempre y cuando
esa cláusula sea separable, ¿sí? Se pueda dividir, se pueda separar respecto de las demás y las demás podamos mantenerlas vigentes. En esta situación y en este caso de la clasificación de la nulidad total o parcial, es importante que ustedes tengan en cuenta que eficacia del testamento no es lo mismo que ineficacia de las disposiciones testamentarias, ¿sí? Esto tiene una relación de género a especie. ¿Qué significa esto? Significa que si me es ineficaz el testamento, claramente las disposiciones testamentarias que contienen ese testamento van a ser ineficaces. Pero el hecho de que sea ineficaz alguna de su disposición testamentaria, pudiendo mantenerse vigente las demás, no implica que sea ineficaz todo el testamento, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que se estudia en conjunto, pero no son lo mismo, ¿sí? Cuando afecta a todo el acto jurídico, hablamos en la ineficacia del testamento. Cuando afecta a alguna de las partes integrantes, alguna de las disposiciones, hablamos de ineficacia de las disposiciones testamentarias. Necesariamente, si cae el testamento por nulidad, me va a hacer caer, si cae todo el testamento, me va a hacer caer las disposiciones que están contenidas en él, ¿sí? Y acá les traje un ejemplo de ineficacia de disposición testamentaria cuando el testamento por acto público contenga un legado a favor del escribano autorizante. Ustedes ya han estudiado, ¿sí?, el testamento por acto público y saben que una de las personas que no puede ser beneficiada de ese testamento es justamente el escribano que lo está llevando adelante. Ahora, si yo en ese testamento resulta que encuentro un legado en el cual le dejo $1,000,000 al escribano que está realizando el testamento, esa disposición la voy a poder sacar y las demás las puedo mantener vigentes, con lo cual estaría afectando de ineficaz una disposición, manteniendo vigente las demás que contiene el testamento. ¿Me siguen hasta ahí en la idea? Acción de nulidad, y falta poco para terminar, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que nos pide en cuanto a la acción de nulidad. Debe deducirse, sabemos que esta acción, ¿cómo planteamos, cómo ponemos en marcha todo esto que estuvimos analizando? Tenemos que plantear justamente la acción de nulidad. Tenemos que entablar, ¿sí?, una vía judicial para poder plantearle y obtener la resolución que me decrete la nulidad de ese testamento o de esa disposición testamentaria. ¿Y ante quién la vamos a plantear? Ante el juez del sucesor, ¿sí? Aún cuando el trámite del juicio hubiere terminado, aún cuando hayamos logrado la partición, aún cuando ya hayamos dividido todos los bienes, ante el juez que tramitó esa sucesión vamos a poder plantear la acción de nulidad. ¿Quiénes van a poder plantear esta acción de nulidad? En principio, cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento de alguna de sus cláusulas, a menos que, habiéndola conocido, haya ratificado la disposición testamentaria o la haya cumplido espontáneamente. Hay una suerte de convalidación. Si yo estoy convalidando, ¿sí?, esa disposición, después no me puedo venir a plantear la nulidad y pretender, ¿sí?, que esto vuelva todo para atrás. ¿Puedo convalidarlo? Sí, se puede convalidar, pero si no lo he hecho, podré plantear entonces, cualquier interesado podrá plantear esta acción de nulidad. Los acreedores personales de los legitimados, de quien tiene legitimación para poder plantearla, la van a poder plantear la nulidad del testamento de la disposición por vía subrogatoria, ¿sí? Es decir, no lo está haciendo esa persona que podría llegar a obtener la declaración de nulidad y con eso obtener, ¿sí?, que ingrese patrimonialmente algo a su propio patrimonio y de esa forma el acreedor pueda cobrarse. Si no lo hace la persona interesada, el acreedor que quiere justamente que entre en esos bienes para cobrar, podrá plantearlo por vía de subrogación. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? ¿Contra quiénes se va a poder plantear esto? Todos los beneficiarios de alguna de las disposiciones testamentarias. Y esto es importante. Todos los beneficiarios, todas aquellas personas que están siendo beneficiadas por ese testamento que queremos declarar nulo, son las que tienen que ser llamadas al proceso, son las que tienen que ser escuchadas. Si alguna de esas personas, ¿sí?, si alguna de esas personas que son beneficiadas no es convocada, es decir, si la legitimación pasiva no se integra con todos, entonces no vamos a poder utilizarlo y plantear esa sentencia frente a ellos. La sentencia resultará nula si no se plantea, ¿sí?, si no se hubiese sustanciado con todos los interesados, con todos los litisconsortes necesarios, los litisconsortes interesados respecto de esa acción. ¿Qué plazo de prescripción vamos a tener? Depende del tipo de nulidad, por eso es importante la clasificación que recién les refería. Si es una nulidad relativa van a ser 2 años, pero si es una nulidad absoluta es imprescriptible, con lo cual la podremos plantear siempre, ¿sí? Acá les refiero a los artículos sobre los cuales se basa esta situación y es donde tienen la normativa como para poder referirlo.
Si todo hasta acá está claro, y ya me cansé de hablar, así que los voy a escuchar un poquito a ustedes, les voy a traer un casito práctico para que analicemos. Testamento por acto público realizado el 1 de enero de 2007 con la presencia de dos testigos y el causante fallece el 10 de marzo de 2018. ¿Es eficaz, sí o no, y por qué? Ya que están bastante callados, no hacen preguntas, entonces a ver si entendieron todo. Esto obviamente estoy relacionando temas que ustedes ya han tenido clases, ¿sí? Porque estoy hablando de testamento por acto público, doy por entendido que se entiende de lo que estamos hablando, ¿sí? Y tiene alguna trampita la pregunta, pese a ser cortita, ¿sí? En tres renglones. Falta el notario. Te falta el notario, pero si te da un testamento por acto público, no puede hacerlo si no está por el notario. Tiene que estar, tiene que estar. Para mí sí es eficaz. Para mí sí es eficaz. Para vos es eficaz. Sí. Bien. Está bueno, para cuando seas juez, está bueno. Porque vos le decís que sí y ya está. Pero hay que fundar, hay que decir por qué. Y por decir, pues no se revocó, no hay causal de nulidad, no hay... Está así como está planteado, cortito y al pie. Así cortito y al pie, me encantó. Me encantó, me encantó. Bien. ¿Alguien opina diferente a Tomás? Tomás, sos vos, Tomás, ¿no? Porque no te estoy viendo. Me parece que estabas hablando vos. Sí, sí, yo, como siempre. Bien. ¿Alguien opina diferente? Piénsenlo, a ver. No estoy tomando examen, ¿eh? No anoto acá notas. Así que tiren ahora o... Esto es para que ustedes se den cuenta si entienden algo de lo que estamos hablando o no, simplemente. Es más, tengo una sorpresa. Después tengo una sorpresa. No sé si vamos a llegar, pero tengo una sorpresa al final. ¿Y por qué llega? ¿Por qué no sería eficaz? Pará. No te apures. Pará que alguien más hable. ¿Nadie me va a hablar nadie más? A ver, Cecilia, habla. Para mí sí es eficaz. Para mí sí es eficaz. Porque no está aclarando ningún supuesto de... ningún supuesto de nulidad o algún caso o algo específico que haga pensar que puede haber algo nulo, que sea nulo. La nulidad no les va... El caso no les va a aclarar, digamos, nada. Ustedes la nulidad la tienen que encontrar, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan en cuenta. Las nulidades son porque estamos buscando problemas, porque somos bien abogados, entonces buscamos problemas para las cosas a ver si podemos, de alguna manera, complicar todo. Les voy a dar otra ayuda. A ver, tienen que ver esto y tienen que ver puntualmente esto. Sí. Más ayuda no les puedo dar. Bueno, en el parcial no les vamos a dar esta ayuda. Al 2007 estábamos hablando del código de Vélez, ahora estamos con el código nuevo. Bien. Le hiciste caso a la primera flecha. Bien, ¿y qué significa eso en relación a la segunda flecha? Como es por acto público, falta el escribano, y tiene que ser sí. El escribano está. El escribano está y cobró para hacer el acto. No se preocupen por él. El escribano cobra siempre. No se preocupen por el escribano. En Belén, ¿tres testigos o cinco? ¿O tres o cinco eran? Y con tres más cinco ya casi está para jugar los 11. Tres o cinco. Tres o cinco. Pero ahí sí. Si fueron dos, se pide la nulidad del acto. Bien, ¿y por qué me referís a lo de los tres? Estás encaminado. Bien, ¿por qué me referís? Porque es un acto solemne y si tiene dos y la ley le exige tres, cae por nulidad del acto. ¿Y por qué la ley le exige tres? Si falleció en el 2018 el señor. Porque el acto realizado fue en 2007. En 2007 se realizó el testamento. ¿Y por qué es importante el acto realizado en el 2007? Porque rige con las normas del 2007, artículo 7 del Código Civil y Comercial. Y vos que sostenías la validez de ese testamento, si viene un heredero que se estaría perjudicando por este testamento y te paga tus honorarios, ¿qué podrías plantear? La nulidad absoluta del testamento y la herencia. ¿Por qué? Y no, porque le falta un requisito esencial al acto público, que son tres testigos y son dos. Fundado en derecho, porque estamos en facultad de derecho.
No, porque no se cumple la formalidad requerida. Ahí está, no se cumple la formalidad requerida de acuerdo a la ley vigente al momento en que el acto fue realizado, ¿sí? Entonces, eso es justamente uno de los supuestos que estuvimos analizando hoy y que tanto hablé y me escucharon en el 2467, ¿sí? Entonces, esto que parecía al principio que era eficaz y que Tomás se me dio vuelta en cuanto vio el dinero, se dio vuelta Tomás, en cuanto vio que había un horario, se dio vuelta, ¿sí? Y dijo, no, a ver, era eficaz al principio, pero en cuanto analizamos un poquito, le pudimos encontrar un supuesto, ¿sí?, de ineficacia, en particular un supuesto de nulidad, ¿sí? Dentro de entonces el incumplimiento de la formalidad necesaria para la realización del acto, con la de acuerdo a la ley vigente, ¿sí?, a la ley, ¿sí?, a la ley aplicable a esa formalidad en ese momento. ¿Por qué? Porque si lo analizamos con la ley de hoy, sería perfectamente válido con la ley de hoy. Si hubiese otorgado el testamento en lugar de enero de 2007, lo hubiese otorgado en enero del 2017. ¿Por qué? Porque cumplimos con los dos testigos en la escritura pública. Pero si lo analizo de acuerdo a la ley que la tengo que contemplar, a la ley que tengo que analizar, lo que es la vigente, el momento en que se celebre el acto, porque esta ley aplicable es importante, entonces este testamento podrá caer y podremos plantear la nulidad, ¿sí? Podremos plantear la ineficacia del testamento. Es depende a quién defienda. Es depende a quién defienda. Sí, claro, por supuesto. Porque... Si a vos te interesa que este testamento te está beneficiando, ¿sí?, de este testamento y te interesa mantenerlo, no vas a decir nada, ¿sí? Ahora, si a vos lo que te interesa es hacerlo caer, lo vas a plantear. Y después será en tu caso, si vos sos el abogado de quien está beneficiándose con este testamento, ver qué podés plantear para sostener a este testamento y tratar de argumentar qué pasó, ¿sí?, qué problema hubo por el cual el escribano se comió, ¿sí?, uno de los testigos. La negligencia. Eso habrá que analizarlo en el caso. ¿El escribano podría valer acá? ¿Cómo? La negligencia, porque es un acto negligente del escribano. Sí, por supuesto, no solo puede valer, sino que lo tenés que traer al proceso, porque puede ser pasible de daños y perjuicios el escribano. Por eso, yo estaba pensando en eso, porque si me tiran la nulidad, yo lo que hago es, bueno, es nulo, pero después voy y le reclamo al escribano. ¿Y con qué arrancamos cuando hablamos de nulidad y cuando hablamos de la ineficacia? Hablamos que la ineficacia me impedía generar efectos, vuelvo para atrás en el caso de la nulidad, retrotraigo todo, pero me genera otro tipo de sanción, me genera otra consecuencia. En este caso voy a tener que ir o podré ir contra el escribano que obró mal, negligentemente, en función de esta situación, porque no conoció, ¿sí?, o no aplicó correctamente la normativa que tenía que aplicar al momento de haberlo otorgado, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué es importante la nulidad? No solo porque va para atrás con este testamento y genera e implica, ¿sí?, que la persona que se benefició con este testamento deje de ser beneficiado y se beneficie a alguien más, ¿sí? Si no se beneficia a nadie más con ese testamento, porque el testamento completamente cae, nos iremos a la sucesión intestada y se beneficiarán los parientes, ¿sí?, que pueden ser los que le hayan pagado el honorario a Tomás para que plantee la nulidad, ¿está? Entonces, y además de esto, me va a generar esa situación otras consecuencias colaterales por esa, ¿sí?, por ese mismo efecto de la nulidad. O sea, no solamente retrotraigo, sino que me genera otro tipo de efecto jurídico. En este caso, la posibilidad de ir contra el escribano. A ver qué sonó el chat, a ver si alguien está haciendo alguna pregunta. Es como el ajedrez esto. Sí, por supuesto. Es más, es como el ajedrez. Y acá está, justamente, ustedes para ser buenos abogados van a tener que tener bien en claro las reglas del juego. Y mientras más adelantado estén en los movimientos de su contrincante, de su adversario, en un proceso, ¿sí?, ustedes van a estar mejor parados y mejor preparados para enfrentar esa situación. Claramente es como un ajedrez, ¿sí? Es como un ajedrez el litigio. Ahora, ¿qué pasa? Hay que saber distinguir, como buenos abogados que ustedes van a entender cuándo, ¿sí?, en esta situación, en ese planteo táctico que van a tener con su estrategia, van a poder presionar y cuándo van a poder negociar, ¿sí?, con la otra persona en función de tratar de lograr, ¿sí?, de lograr solucionar los conflictos. Fundamentalmente lo van a ver aplicado esta idea en familia, porque es mucho más de negociación. En sucesiones es más técnico, jurídico, ¿sí?, pero claramente es como un ajedrez esto. Y mientras ustedes más sepan la regla de juego, más preparados van a estar para saber las jugadas que va a poder realizar
el otro y por lo tanto las jugadas que van a poder usar ustedes para ganar el juicio, ganar el caso, ganar clientes, ¿sí? Y en definitiva también cobrar sus honorarios. Otro caso, a ver si esto nos quedó claro. Testamento ológrafo de 4 páginas que contiene 2 párrafos escritos a máquina de escribir con fecha y firma del causante. ¿Es eficaz? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es eficaz, este no. ¿Por qué? Porque el ológrafo tiene que ser de puño y letra del causante. Máquina de escribir no, puño y letra. Muy bien, perfecto. Entonces en este caso también podremos plantear la nulidad. ¿Por qué entonces podemos plantear la nulidad y funden en derecho? Porque no cumple con el requisito esencial del testamento ológrafo, que existe puño y letra, y si no, se usó otro elemento ajeno a la escritura a mano. Bien, perfecto, excelente. Vamos entonces. Dijimos entonces, seguimos avanzando. Habíamos hablado y un poquito habíamos referido al tema de la confirmación de un testamento nulo por vicios de la forma. ¿Qué posibilidad tenemos de confirmar un testamento nulo? Estos testamentos recién que estuvimos refiriéndonos. ¿Es confirmable alguno de estos supuestos? ¿Es confirmable si el mismo causante, ¿sí?, la misma persona, lo puede confirmar si antes, obviamente, antes de morir, hace otro testamento, ¿sí?, cumpliendo con los requisitos formales? Va ante el escribano y le dice, mirá, acá te equivocaste, lo hicimos con 2 testigos y yo leí la ley que son 3. Vamos a hacerlo ahora con los 3 testigos y confirmemos el testamento, ¿sí?, que hicimos antes. ¿Cómo lo vamos a poder confirmar? Únicamente a través de otro testamento que cumpla con los requisitos. Solo pueden confirmar las disposiciones del testamento nulo por inobservancia de las formalidades, reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes. ¿Sí? La única forma de confirmar un testamento nulo por incumplimiento de las formas es a través de otro testamento que cumpla bien las formas, ¿sí?, que cumpla con los requisitos formales. Por eso la forma es tan importante. Esto lo tienen en el 2475. Y también podemos confirmar un testamento nulo por una situación o una causa distinta a la formalidad, ¿sí?, a través, en este caso, podemos hacerlo a través de un nuevo testamento que cumpla con las formalidades, pero que nos remita al anterior, ¿sí? Es decir, cuando el problema no es la formalidad, no es la estructura, no es la característica esencial del testamento, que es su formalidad, sino que hay otro problema, que algún otro supuesto de nulidad, por el cual podría caer ese testamento, nos damos cuenta y queremos confirmarlo, en ese caso lo podremos hacer a través de un nuevo testamento que simplemente me remita, ¿sí?, saneando ese problema, me remita al anterior y me lo mantenga vivo. ¿Sí? Un testamento nulo por haber carecido el testador de perfecta razón al otorgarlo, por ejemplo, puede confirmarse cuando la recupera mediante un testamento que exprese que mantiene las disposiciones del acto inválido. Entonces, había un problema por el cual cuando hice el testamento no estaba entendiendo bien lo que estaba haciendo. Sin embargo, lo que hizo resulta que es lo que realmente quiere hacer. Y ahora que está sano, que se curó, que superó su situación, ¿sí?, y que entiende perfectamente y puede otorgar el testamento, dice, mantengo lo mismo, quiero hacer lo mismo que puse cuando estaba en esa situación que no entendía o parecía que no entendía lo que estaba queriendo realizar. Mi corazón me dijo que quería dejarle los bienes a la persona por más que mi cabeza estaba mal. Ahora que tengo todo alineado, cabeza y corazón, lo sigo sosteniendo al corazón y mantengo ese testamento. ¿Sí? Y finalmente nos falta ver nulidad versus inexistencia. Si les gustaba el ajedrez, acá es como que se está peleando las 2 reinas. ¿Sí? Se están peleando la reina blanca contra la reina negra. ¿Qué pasa acá? Te están protegiendo al rey, vamos a ver quién gana. ¿Sí? Acá hay un problema entre los que sostienen la inexistencia del testamento o supuestos de inexistencia del testamento frente a los casos de nulidad que nosotros ya habíamos analizado, vimos la estructura que tienen, vimos los supuestos que tenemos, vimos las clasificaciones de nulidad que hay, con lo cual expresamente, normativamente, tenemos contemplada la nulidad. La teoría de la inexistencia la van a tener que repasar en general, yo acá les voy a dar un par de pautas nada más, porque incluso ya estamos cortos de tiempo. Acuérdense que es una teoría que nace en el siglo XIX, francesa, con Aubry Rau, aunque en realidad muchos autores sostienen que también se le atribuye directamente a Napoleón esta teoría de la inexistencia. ¿Y por qué nació esta teoría de la inexistencia? Para tratar de dar una solución a un supuesto que consideraban inmoral, ¿sí?, un supuesto que consideraban contrario a las buenas costumbres en ese entonces, que fue el tema del matrimonio del mismo sexo.
Entonces, frente a esta situación del matrimonio del mismo sexo, como la ley expresa y que sostenía a rajatabla Napoleón con su código, no admitía, ¿sí?, no expresamente no admitía la nulidad del matrimonio en estos casos, se creó esta teoría de la inexistencia para hacerle perder los efectos, ¿sí? Un acto, en este caso, de acuerdo a esta teoría, es inexistente cuando falta el acto mismo, aunque pudiera llegar a tener la apariencia de tal. En consecuencia, no produce efecto jurídico alguno. La teoría de la inexistencia dice que en realidad no hay acto, no hay, ¿sí?, una circunstancia, un acto jurídico por el cual se puedan generar consecuencias. Con lo tanto, si no hay acto, no hay efecto jurídico, ¿sí? Esa es la base de la teoría de la inexistencia. Esta teoría de la inexistencia no estaba reconocida en el Código de Vélez y tampoco está reconocida expresamente en nuestro sistema jurídico. No está reconocida en el Código Civil y Comercial como tal, ¿sí?, como supuestos de inexistencia. En la doctrina lo van a encontrar con que hay varios autores de renombre importantes que sostienen, ¿sí?, que la teoría de la inexistencia es aplicable a la inexistencia del testamento cuando carece de los elementos esenciales para que el acto jurídico cobre nacimiento, cobre virtualidad. En esto sostienen Mafía, Fassi, Pérez La Sala, también Belucio, sostienen que es aplicable la teoría de la inexistencia planteable y que por lo tanto se puede utilizar. Según esta teoría de la inexistencia, ¿qué se distingue en el acto jurídico? Distingue los supuestos de hecho de los supuestos jurídicos. Los supuestos de hecho son los que hacen a los elementos constitutivos, los elementos que dan nacimiento al acto, fundamentalmente sujeto y objeto, ¿sí?, en cuanto también incluso la causa. En los supuestos jurídicos, ¿sí?, en los supuestos jurídicos son los demás requisitos de validez una vez que el acto exista, una vez que se den los casos o los supuestos de hecho. Y ahí distinguen entonces. Cuando tenemos problema en los supuestos de hecho, estaríamos entendiendo o estaríamos contemplando casos de inexistencia. Cuando lo afectado serían los supuestos jurídicos, ahí entonces hablaríamos de supuestos de nulidad. Esto, ¿sí?, de acuerdo a los que entienden esta teoría de la inexistencia y la plantean como aplicable, ¿sí?, en cuanto a esta distinción. Muy importante, y quiero que esto quede claro, lo que ahí tienen en color celeste o turquesa, no sé bien qué color es, pero para que se destaque, esta teoría de inexistencia no está contemplada normativamente en nuestro Código Civil y Comercial. Es una teoría doctrinaria, ¿sí?, que hay autores de renombre, ¿sí?, que la plantean y que la sostienen, ¿sí?, y que ahora vamos a ver qué diferencia hay respecto a la unidad. Por eso les dije que esto es una batalla entre uno y otro. ¿Qué supuestos se entienden o contempla esta teoría que darían en los casos de inexistencia testamentaria? La falta de solemnidades relativas a la esencia misma del testamento. Por ejemplo, la falta de la firma del testamento por parte del testador provocaría su inexistencia. O un testamento hológrafo, si es escrito de manera digital, por ejemplo, pues una de las solemnidades de esta forma del testamento es la escritura de puño y letra. O el testamento público, la falta del escribano, que implica que el testamento es inexistente como tal. Para esta teoría, entonces, frente a estos supuestos, no hablaríamos de nulidad, sino que hablaríamos de inexistencia. Falta el requisito esencial que hace a el supuesto de hecho. Otro supuesto que podríamos encontrar de inexistencia es con el caso del testamento por poder, ¿sí? Un testamento realizado de esta manera, a través de un tercero, sería un testamento no admitido, un testamento prohibido, por lo tanto un testamento inexistente. Otros casos de inexistencia, la falta absoluta de voluntad para testar, por ejemplo, tiene la apariencia del testamento, pero no ha habido voluntad de testar, el testamento realizado con fines docentes. Este testamento que yo les había hecho, ¿sí?, para esta teoría, ¿sí?, de acuerdo a esta interpretación, como en realidad no hay una voluntad mía, no hay un sujeto que quiera realizar voluntariamente este testamento, para esta teoría esto no existió. Es como que nunca existió. Justamente esto es uno de los puntos y me parece más importantes como para que ustedes puedan entender, ¿sí?, ya sea que quieran sostener o criticar esta teoría. ¿El papel existe en el mundo o no existe en el mundo? ¿Sí? Entiendo, ¿sí?, los críticos de esta teoría te dicen, el papel realmente existió. Hay una manifestación, cumple con los requisitos. En realidad lo que hay es un problema de voluntad, no de inexistencia. ¿Sí? Esto es justamente uno de los debates, de las críticas que se hacen.
Por ejemplo, Lloveras, ¿sí?, es una de las que sostiene y que critica la teoría de la inexistencia y da argumentos por los cuales dice esta teoría no es aplicable, porque en realidad no estaríamos hablando de un supuesto de inexistencia porque el acto existió, más allá de que tenga un problema que lo invalida. Y otro supuesto es la falta de autenticidad. Tal caso ocurriría por la falsedad material de un testamento hológrafo producida por la acción de un tercero que ha imitado la firma y letra del presunto causante. ¿Sí? Son algunos de los casos que podemos, o que se entiende de acuerdo a esta teoría, como supuestos de inexistencia. La distinción con la nulidad que se sostiene es básicamente un poquito a lo que yo les refería. La nulidad, ¿sí?, es una sanción. De acuerdo a esta teoría, la nulidad es una sanción en la cual recae sobre un acto jurídico por afectarse aspectos que tienen que ver con el deber ser, aspectos que tienen que ver con el ámbito estrictamente jurídico. Mientras que la inexistencia, ¿sí?, mientras que la inexistencia es una noción que se aplica a supuestos o al ámbito de aplicación del ser, de los hechos, ¿sí?, de la realidad directa. Entonces, no obstante, la tener la apariencia de un acto jurídico, por eso sostienen, por ejemplo, en este caso, que es aparente un acto jurídico, pero en realidad lo consideran inexistente, no tiene los elementos esenciales necesarios para que configure un acto jurídico. La inexistencia sostiene que no se declara, sino que se constata, ¿sí?, que es planteable, puede ser verificada y que el Ministerio Público Fiscal tiene que intervenir en estos casos. En la nulidad es necesario que se plantee una controversia sobre la validez o no del testamento. Lo más importante que me parece a mí de esto, ¿sí?, es que en definitiva, más allá de que ustedes pueden estar de la vereda de la inexistencia o de la vereda contraria y sosteniendo que solamente es aplicable la nulidad, la distinción desde el punto de vista práctico carece de un interés específico. ¿Por qué? Porque en definitiva, y sobre todo si uno lo compara con los supuestos de nulidad, que yo se los referí, les puse los ejemplos, y si ustedes algo les han sonado de los casos que yo les traje, habrán entendido o escuchado que son casos de nulidad absoluta, en definitiva, lo que se logra con uno o con otro sistema es que lograr, ¿sí?, que ese acto jurídico no tenga, no surta los efectos que le son propios. Por eso, en esta lucha entre nulidad e inexistencia, no deja de ser una lucha específicamente doctrinaria, una lucha desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de, ¿sí?, ese acto jurídico y los problemas que tiene ese acto jurídico, pero desde el punto de vista práctico llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es? Privar de efectos jurídicos, ¿sí?, a ese acto, a ese testamento o a esa disposición testamentaria. Por eso es importante que ustedes entiendan este supuesto por si se enfrentan o se encuentran con situaciones de planteos de inexistencia y dónde están apuntados esos planteos y en su caso también, como ahí refería un compañero suyo, es un juego de ajedrez, podrá alguno utilizar la reina blanca, otro podrá utilizar la reina negra, pero acá en este caso lo importante es ver quién gana la partida, y gana la partida justamente el que hace los mejores movimientos, y llegamos, ¿sí?, a la misma, en este caso, a la misma conclusión. Gana el que, en este caso, va a sobrevivir a este juego, y que va, en definitiva, a lograr que ese acto jurídico no surta los efectos para los cuales fue creado. Para finalizar, y no sé si nos tenemos más tiempo, si no, se los dejo de tarea, no, tenemos un minutito. Para finalizar, les traje un caso real. Este no lo inventé como los anteriores que lo inventé para que ustedes puedan entenderlo, sino que les traje un caso real que ha sucedido para ver qué les parece a ustedes. El planteo es el siguiente, y por lo menos de última, si no tenemos demasiado tiempo, les dejo el planteo para que lo analicen. Testamento por acto público, ¿sí? Un testamento que es otorgado por José Raimundo 4 horas antes de su fallecimiento en el hospital de Roque Pérez, donde estaba internado desde hacía 2 meses padeciendo una enfermedad terminal de pulmón. La enfermedad que padecía el causante provoca hipoxia, lo que implicaba que se le suministraba oxígeno y calmantes. El causante le dictó al escribano lo que quería hacer en el testamento, pero no la redacción de las disposiciones. El causante no lo firmó y el escribano no dejó asentada la causa por la que el testador no había podido firmar, sino que indicó que no podía hacerlo y se firmó a ruego. Instituye como única y universal heredera de todos sus bienes a la señora CJ, quien era su empleada doméstica durante el último año y medio. En el patrimonio hay un campo, el ganado del campo y una casa. Los únicos parientes del señor José Raimundo son sus hermanos OR y UR. ¿Es eficaz el testamento? ¿Por qué?
¿Podrán los hermanos del causante plantear alguna acción legal? ¿Cuál? No, los hermanos no pueden. Los hermanos no pueden. Son colaterales y no le corresponde reclamar por el testamento, por lo que tenía entendido. Si vamos al testamento en sí, no es eficaz, pero no hay un legitimado activo que lo pueda reclamar. ¿Te parece? ¿Alguien opina diferente? Bueno, yo soy el primero que hablo. Si meto la muy pata, bien, muy bien. Me gusta que rompas el hielo. Me parece bien que rompas el hielo. ¿Están todos de acuerdo con Tomás? Vos entonces me dijiste que no podrían plantearlo por falta de legitimación activa, básicamente, sería, ¿no? Porque sí, no tienen derecho para poder plantearlo. Pero el tema es que el causante no lo firmó. El causante no lo firmó, firmó a ruego. ¿Saben lo que es la firma a ruego, no? Sí. Vinieron dos testigos, puso la firma a otro. Sí. Bien. Pero el causante no lo firmó. Puede ser que no sea válido, que sea ineficaz, porque el escribano no deja sentada la causa por la que el testador no firma. ¿Y en qué te basarías para poder plantear la nulidad? Vos estarías planteando la nulidad de todo el testamento por esa razón. Y que en realidad no tendría que haber dicho que no firma porque no estaba en condiciones clínicas de hacerlo. ¿Y ese es un requisito de formalidad del testamento o es un requisito dentro de la escritura pública? ¿Cuál? Esto de que no deje asentado la causa por la cual el testador no había podido firmar. Ah, de la escritura pública. Uh-huh. No, ¿Y esto te genera, digamos, que te hace caer todo el acto jurídico o no? Les pregunto a ustedes, porque ustedes seguramente sí. En esto hasta saben más si que yo. Depende cómo lo tomemos. Si lo tomamos como una nulidad absoluta, el juez lo tiene que declarar de oficio y se termina la historia. Si lo tenemos como una nulidad relativa... Mucho cuidado con eso, porque esto fue reformado con el Código Civil y Comercial. En la nulidad absoluta el juez no está obligado a declarar la nulidad. Puede declarar la nulidad. Con lo cual, si el juez no la ve, ustedes no pueden beneficiarse por algo que el juez no ve. Más allá de que el juez conoce el derecho, el juez no está obligado a ver algo que él no puede ver. Si él no ve la nulidad absoluta, o él o ella, ¿sí?, no ve la nulidad absoluta, no está infringiendo ninguna normativa legal, ¿sí? Con lo cual, mucho cuidado con esto, porque en ese caso son ustedes los que tienen que hacerle ver al juez lo que quiere que vean, ¿sí? Entonces, eso es importante para que ustedes trabajen bien como abogados. Por eso, si es absoluta, puede, y si es relativa, no sé quién la podría, porque los hermanos para mí no la pueden pedir, por más que sean interesados. Acá me plantean algo por el chat, que es interesante, pero que me parece que yo me comí de ponerlo en el caso. Me dice, la falta de testigo también puede ser causal de nulidad. Sí. Me parece que no lo especifiqué, pero en este caso están los testigos, ¿sí? En este caso, capaz que yo no lo puse porque se me escapó, pero los testigos están, ¿sí? En este caso están los testigos. De hecho, uno de los testigos es el que firma ruego por el mismo causante que no lo firma. Pero están en este caso los testigos. En este caso, ¿no podrían los hermanos mismos pedir la nulidad del testamento por el tema este de que el escribano no sentó el porqué? Eso es interesante porque ahí te me enfrentás a Tomás. Porque yo no estaba diciendo de que lo haga el juez, sino que los hermanos puedan plantear la nulidad del testamento debido a que el escribano nunca sentó por qué era que no firmaba el causante. Pero vayamos por parte porque me interesa aclarar un punto que había planteado Tomás, porque Tomás planteaba que no tenía legitimación. No, igual. ¿Por qué tendría legitimación, te parece a vos, Gisela? Estabas hablando, ¿no? No, por ser familiares, pero aparte porque ya te digo, porque veo que hay una nulidad en el testamento. Me gusta tu interpretación, pero estoy tratando de darle un enfoque técnico-jurídico. ¿Por qué no es solamente por ser familiares? ¿Por qué podría, sí? ¿Y por qué, en principio, sí, podría sostenerse este testamento? Podría sostenerse que esta persona
instituyó como heredera a un desconocido, teniendo a estos familiares. ¿Y por qué estos familiares podrían plantear la acción? Tiene que ver con cosas que ya vimos del principio. Porque al no haber otros herederos, ellos serían herederos de este causante. ¿Y qué vinculación tienen con el causante? Son hermanos, son parientes colaterales. ¿Y hasta cuándo es el orden, la jerarquía, el orden, sí, el orden, el orden sucesorio? Descendiente y cónyuge. Pero eso para la legítima, pero para herederos es hasta el cuarto grado de colaterales, ¿no? Perfecto, hasta perfecto. Primo, creo que es. Entonces, en este le ganaste los honorarios a Tomás, porque justamente Tomás te planteaba que no había legitimación, y tiene legitimación. Y de hecho, la cuestión de ser, de haber colaterales, no hay otro familiar, ni ascendiente, ni cónyuge, el causante puede disponer libremente de los bienes, con lo cual, si dispone de todos los bienes, deja afuera los colaterales, no tiene legítima. Con lo cual, fíjense el interés que tienen los colaterales por hacer caer este testamento, porque si no, no se quedan con nada, ¿sí? Pese a que son herederos legítimos, tienen legítima, ¿sí? Una pregunta tengo. Sí, decime. ¿Y qué pasa si los hermanos nunca se acordaron del hermano y la enfermedad la transitó con la empleada doméstica y la ayudó en todo? Ahí te me estás poniendo, como perdiste los honorarios, te me estás poniendo de que sos el abogado de la señora CJ y estás queriendo defenderte, ¿sí? Defenderte con un ataque mejor. Entonces, vos ahí probá estás tratando. Probá que éramos unos ingratos. Exacto, vos ahí que podrías plantear en ese caso frente a los hermanos, frente a que ahí Gisela, que es abogada de los hermanos, te vino a plantear la nulidad del acto. ¿Y vos qué le podés plantear a ellos como heredero, que también lo han visto ya? No, la validé. Sí, pero ¿por qué? Podría ¿Qué le planteás por contra los herederos? Podrías plantear la invalidez del acto por ingratitud. Porque los hermanos nunca ayudaron, no se hicieron cargo. No. Y técnicamente, conforme al 2281, ¿qué sería? La indignidad de los hermanos. Perfecto, bien. Estás cada vez cobrando menos honorario, Tomás. Te están ayudando las chicas, yo te voy a regular menos. Estoy abriendo muchas puertas. Y bueno, hay veces que, como decía acá su compañero, tiene que esto es un ajedrez, tenés que ver bien tu estrategia, porque si te vas para todos lados y empezás a perder peones, te vas a quedar fuera del juego rápido, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenés que apuntar bien en la estrategia. A ver, acá me preguntaron otras cosas. No hablo más porque más me embarro. Igual, ahora es cuando tienen que hablar, porque justamente con esto se sacan las dudas. Si no, si lo hacen en el parcial, ahí sí se embarran, ¿sí? Ahí sí se embarran. A ver, para mí sí pueden reclamar los hermanos. El artículo decía que cualquier interesado podía plantear la nulidad. Perfecto. Creo que siempre vamos por la validez del acto, sobre todo si lo que se está discutiendo es por una falta imputable al escribano. Bien, perfecto, bien. Acá lo que están planteando entonces es el tema del principio general en cuanto a la validez del acto. Bien, bien. Bueno, entonces, algunos lo plantearían, otros serían defensores de la señora CJ. Seguimos avanzando porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Los planteos que se hicieron, los señores OR y UR promovieron demanda contra la señora CJ persiguiendo la nulidad del testamento otorgado por el señor José Raimundo, hermano de los actores, a favor de la demandada al instituir la única y universal heredera de todos sus bienes. Y también redarguyen de falsa la escritura porque dicho acto había sido celebrado cuando el otorgante se encontraba agonizando, falleciendo hora después de su otorgamiento. ¿Qué fue lo que rechazó? Un caso de la Suprema Corte, ¿sí? Ahí les pongo la referencia, es de marzo de 2017, si lo buscan con esas referencias lo van a poder encontrar por internet, rechazan la demanda de nulidad del testamento público otorgado por el hermano de los actores a favor de la demandada al instituir la única y universal heredera de todos sus bienes, pues los recurrentes no han logrado demostrar que el causante careciera de lucidez al momento de testar, siendo relevantes el testimonio de la médica endocrinóloga y diabetóloga que había atendido al causante un día antes de fallecer, quien declaró que se encontraba lúcido, aunque utilizando una mascarilla de oxígeno, pero también, como también la declaración de la enfermera,
que lo había asistido hasta su fallecimiento, quien dispuso que el enfermero, que el enfermo siempre estuvo consciente. Estoy leyendo mal, ya estoy, se me están cruzando los ojos. Por último, es necesario dejar aclarado respecto a la captación de la voluntad que alegan los quejosos, a pesar de que también esgrimen la falta de lucidez mental en el testador al momento de traer el acto, que esta Corte tiene dicho que para ser causal de nulidad deben manifestarse a través del artificio, astucia o maquinación que asumen los caracteres del dolo y que dominan la voluntad del testador, quien habría dispuesto de sus bienes de otra manera de no mediar aquellos, a lo que se agrega que no son causa suficiente de nulidad del testamento las atenciones prodigadas por parientes, amigos o servidores del enfermo, aun cuando tales cuidados no sean fruto de uso auténtico cariño y tengan solo un fin especulativo. Entonces, después si pueden, fíjense en el fallo completo para que puedan referir cómo fue la evolución en primera instancia, segunda instancia y lo que resuelve en definitiva la Corte y por qué entonces sostiene la validez del testamento pese a ser un acto que se otorgó 4 días antes, ¿sí?, de la muerte del causante y con algunos problemas técnicos que estuvimos viendo al momento de hacer el acto público. Llegamos al final, costó, espero que les sirva, después les voy a dejar este PowerPoint para que lo puedan tener. No sé si tienen alguna pregunta, duda o algo más. Estamos justo con el tiempo cumplido. Parece que lo hubiese cronometrado. Si no, ya me van a echar de la facultad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? Es un tema difícil. Es un tema que tiene mucha ida y vuelta con lo que ustedes ya han estudiado, no solamente antes de esta clase, sino con lo que han estudiado en Civil 1, en Civil 2 también. Entonces, con lo cual, les va a costar un poquito terminar de ensamblar todo, pero creo que les va a salir, les va a ir bien. A ver, dudas, preguntas, no sé si teníamos algo en el chat, acá veo que está sonando. Perdí o gané, le rechazaron la demanda. Ahí está Tomás que estaba con la duda. Sigue Tomás queriendo cobrar honorarios, me parece que Tomás... No, pero Tomás planteaba otra cosa acá. Estábamos hablando de la validez. Lo que planteas en el fallo es una cosa, lo que planteábamos Tomás y yo es otra. Y acá me parece que con la otra chica que habló le pasamos el trapo a Tomás. Se fueron por la tangente y había que analizar un poquito más el planteo de la nulidad sobre el problema de salud mental de la persona, ¿sí?, en cuanto a si estaba con capacidad o no para poder otorgarlo. Pero por eso les digo, si pueden, búsquenlo el fallo completo, que es fácil, aparece apenas, lo googlean con las características que les puse, y léanlo, no es muy largo, ¿sí?, como para que ustedes entiendan un poquito más un caso concreto de planteo de nulidad, ¿sí?, frente a una persona que estaba con su salud muy deteriorada, que realizó un testamento muy poquito tiempo antes de fallecer, y que sin embargo, ¿sí?, la Corte lo ha entendido y lo ha sostenido como válido, pese a muchas circunstancias que en principio podrían aparentar, ¿sí?, tener problemas en cuanto a la voluntad. Por eso me parecía interesante el caso, como para que ustedes les llame la atención. Bien, a ver, creo que están diciendo algo más. Voy a cobrar yo, sí. Me está peleando. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda más, si no, nos vemos el martes que viene. Después les subo el PowerPoint para que lo puedan seguir viendo. Chao a todos. Muchas gracias, profesor. Hasta el martes. Chao, hasta luego.